conductor se mostró muy molesto con una situación y manifestó su bronca al aire. No es novedad, Los Ángeles de la Mañana es uno de los programas más calientes de la televisión argentina. Sus temas siempre son candentes y tanto sus informes como sus reportajes hacen subir el rating y la temperatura de la gente y de los invitados. Lo que no se sabía es que sus integrantes, Angel de Brito y las Angelitas, sufren por el calor. Pero el del clima del estudio, aunque no se lo advirtió, molestó en ningún momento de las 2 horas que dura el programa. El conductor tiró fuertemente la bronca sobre el final de una emisión en la que habían reporteado a la ex cocinera de Diego Maradona en Dubái y también a Cande Ruggeri y a su mamá, quienes hablaron de todas las cosas que pasan en la academia. Según lo que contó, el calor era agobiante y difícil de soportar. A falta de un puñado de minutos para despedirse hasta el lunes, De Brito explotó tras una de las tantas publicidades que tiene el programa. No damos más con el calor que hace acá adentro, si no nos matan de frío un día nos vamos a morir del calor. Si ven que vamos cayendo redondos ya saben que fue uno de los dos motivos. Nunca me pasó en la vida no poder manejar un aire acondicionado, exclamó Angelito, furioso. Un par de angelitas acompañaron el reclamo del líder del equipo. Sí, eso te iba a decir, se escuchó decir a Andrea Taboada con su inconfundible voz de locutora. Mariana Bray, por su parte, contó que era tanto el sopor que se le corría el maquillaje de la cara y de los labios. El programa siguió con normalidad hasta sus segundos finales, cuando el conductor volvió sobre el tema y descargó todo su fastidio. No hay más tiempo. No nos desmayamos de casualidad. Llegamos hasta el final del programa vivos. Deshidratados, casi muertos pero vivos. Buen fin de semana para todos, manifestó. De Brito llevaba puesta una camisa de jean que a pesar de ser de mangas largas estaba arremangada y no parecía ser tan abrigada como para generar semejante marasmo. Hace un puñado de semanas, nada más, De Brito manifestó otro reclamo por una situación interna del programa, aunque esa vez lo hizo en las redes sociales y no al aire. Sucedió cuando los usuarios de Twitter, una plataforma en la que es muy activo, le señalaron un par de errores que habían tenido en los graphs que acompañan las notas. Sobre todo uno cuando Luis Ventura habló de la candidatura a diputada de Cintia Fernández. Hace mucho que pido corregir esto, dijo en esa oportunidad. Ahora volvió a alzar la voz. Menos mal que miden mucho, que si no.